Capitán Ventura Pardín, el último. Nos quedan unos siete. Siete por ahí. Vamos a apretar. I'm buried alive, although I hope to be found. You're searching above, but all you find is my shell. You need me to fly. Buenas. Bueno, tengo este juego cacharro. Las 6 y 23. Vale, bueno, vale, adelante, son 6 y 9 minutos. 10 graditos, nos vamos a comer la papillita, que la tenemos aquí, que la hemos traído ya lista, y eso porque nos quedan pues casi 2 horas para salir, más o menos para hacer un poco de digestión, que tengamos alimento en el cuerpo, no estemos vacíos, tengamos un poquito de carga, ¿vale? Esto es una papilla de simplemente leche de soja y papilla de cereales sin gluten, Nestlé, exactamente eso, sin nada, solo eso, ¿vale? Pues venga, vamos a darle caña. Estamos en Ripoll, estamos en el aparcamiento de Ripoll, ¿vale? Aquel típico que hay un Lidl y que hay varias cosas. Pues ahí hemos parado. Venga. Hace rasqueta, ¿eh? Ahí está todavía. Otra vez he pasado con el coche, pero como he visto aquí un aparcamiento, digo, a lo mejor allí no hay. He aparcado donde primero he visto que había para aparcar. Estamos un poco más lejos, pero es que hay un montón de gente, entonces era arriesgado tirar hacia aquí, que luego no viera. Aparcamiento. Ahí tenemos alguna clapilla ya por ahí arriba de nieve. Y debe haber, ahora ya debe haber 8 o 9 grados aquí, ¿eh? 8 o 9, hace fresco, ¿eh? 7 minutos para que salga la trail. 7 minutillos para que salga la trail. Aquí está el wheel. Pero no sé si lo voy a ver, pero bueno, si lo veo, lo saludo. A ver si lo veo. Tampoco quiero. Bueno, ya, bueno, ahora quedan 7 minutos, ¿eh? Todavía están. Ay, Dios. Nunca coincide, siempre salgo yo en las primeras carreras y no coincide, puedo grabar a nadie tranquilamente. Siempre estoy yo liado con la carrera. Voy a recoger el dorsal. Mucha suerte, tío. ¿Vale? Mucha suerte. Igualmente, ¿vale? Tío. ¿Corres o qué? Sí, a las 8. Vale. Más cortito, más cortito, más flojo. ¿Te grabo o qué? Sí. ¿Qué pasa? Aquí el amigo Camil. Hostia. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien. Ah, vale, pues venga, corto, nos liamos nosotros a nuestras cosas. Bueno, voy a acercarme un poquito. El Iván ya llevará una hora corriendo. Él ha salido a las 6 o las 7. No voy a grabar nada la salida aquí. Ya cojo el dorsal, que no lo he cogido. El dorsal, ya lo he cogido. Y ya está. Me voy para adelante. Qué raro se siente uno estando uno desde fuera. Ah, mira, el Albert Mora. El Albert Mora está ahí. ¡Albert! Bueno, es que él no me escucha. No me conoce el Iván, pero da igual, el Albert está ahí.
Para que todos vosotros hagáis más motivados que nunca. Ahora sí, es el momento. Bueno, aparte que sí que ya falta un minutito o dos, muy poco. Hola, bueno, no sé quién eres, pero encantado. No, pero te sigo en el canal. Muchas gracias, tío. ¿Qué sabes? A las 8 igual, ¿no? A las 8, ¿no? Claro, digo, ahora no. Ya está allí, ¿no? Dale, dale. 6, ahora sí, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida. Listo, ya tenemos la salida de la trail, que es bueno, como una long, ¿vale? 75-76 kilómetros. Pues venga, vamos a recoger el dorsal de una vez por todas. ¿Voy a cambiar? Vale, ya nos han chipado. Ya nos han chipado. Tenemos el chip, tenemos la bolsa de corredor y vamos al baño. Que nos mira todos. 8 minutos de la salida. 8 minutos, ¿vale? Y la suerte está echada. Hasta todo. Corredores a nivel de altísimo, lo hemos dicho, corredores de más de 20 nacionalidades, no es broma. Un montón de gente y no sé si la salida voy a salir con la cámara o la voy a guardar. Porque esto va a ser como la muerte, ¿no? Y tampoco queremos quedarnos muy atrás para que nos hagamos un poco de tapón, ¿no? Entonces, la salida me voy a guardar la cámara probablemente. Casi el primero. 935 positivos, unos 7 kilómetros y medio, 1 hora 20. Hola, venga. Venga, guardamos la cámara, vamos a rellenar agua, básicamente agua para hacer isotónica.
no me equivoco, aquello es el Puigmal. Estamos llegando como por detrás a la zona de Fontalbe. Ahora cogeremos hacia Nuria. Sí, ahí tenemos el aparcamiento de Fontalba. Lo llevamos para abajo. Hacia Nuria, que está ahí en medio del... que está allí en medio del todo. Va a ser perdido, cuidado. Tiene vista chula, ahí llevo. El Puigmal es aquello. Venga, avituallamiento de Fontalba. 13, 14 kilómetros casi. Casi 14 kilómetros. Hola, ¿me marcas? Hola, sí, tanto. El tío del... Nada, no marca, te lo pongo mano. ¿Sí? 878, vale. Por la mano. Muy bien. 878. 878. Venga, perfecto, Ángel. Vale, venga. Bueno, pues venga, rellenamos agua. Prácticamente yo llevo casi toda la comida. Rellenamos agua para luego hacer isotónica y listo. Venga, nos vamos rápido. 1255 positivos. Venga. Avituallamiento de Nuria. Son 19 kilómetros, 1400 positivos, 2 horas 54. Venga. Vamos hacia el pit de la Liga. Se supone que por aquí.
poco más y me voy para la... para el camino de la trail o de la ultra, porque me han avisado. Hay una división. Subidita potente, ¿eh? Potentita, ¿eh? Mira qué vistas. Estamos subiendo al pie de la liga. Llevamos 2056, estamos sobre el nivel del mar. 57, ¿lo veis? 58. 1505 positivo llevamos. Unas 2-3 horas, ¿no? Unas 3 horas. Unos 20 kilómetros. Pide la liga. 2113 metros. 1560 positivos. Son las 8 y cuarto, 3 horas y cuarto llevamos. La que nos espera es buena, ¿eh? Mirad, allí están subiendo los que van delante de la carrera. Allí arriba, son chiquitines, chiquitines. Nos espera una subida, pero jodida, ¿eh? Jodida, pero lo bueno es que es la última, digamos, de las fuertes. Ahí llevaremos 2300, no sé decirte, positivos. La carrera son 2700. Puede que llevemos algo así cuando lleguemos arriba. Nos faltan como 500 o 600 para llegar ahí arriba. Positivos. Imposible, imposible cruzar, ya lo hemos visto, imposible. ¿Veis cómo está? Por mucho que queramos, no hay manera. Espera, que allí he visto una posibilidad. He visto una posibilidad ahí. Por allí vamos a probarla. Me he mojado un pie a ver si puedo evitar el otro. No creo, pero vamos a probar. A ver si al final, como tenemos que ir ahí al final, a ver si coincidirá, yo creo que no. Pero bueno, vamos a probarlo. A ver si fuera posible no tener que cruzar entero el río con los dos pies. Al final ha habido que meter los dos pies, cruzar el río entero. Y había corriente, o sea que tampoco era, había que ir con cuidado, te podías caer. Bueno, tenemos que ir ahí arriba. Una locura. Una locura. Esta es la última, creo yo, fuerte, que es la que nos mata. Llevamos unos 30 kilómetros. Hasta 50 más o menos. Unos 20 nos faltan. Bueno, los paisajes para flipar, ¿eh? Mira, mira, mira. No sé si ese era el infierno, que ya estoy perdido, no sé dónde estoy. Pero guapísimo, ¿eh? Mirad qué valle, ¿eh? A ver si eso va a ser coma de vaca, el refugio de abajo, es que no tengo ni idea. Podría ser. Qué guapo, ¿eh? Avituallamiento, que no sé el nombre. Pero bueno, unos 31 kilómetros y medio aproximadamente. No me sé el nombre. Kilómetro 37 y medio más o menos, 2465 positivos, 6 horas 9 minutos. Venga, habituallamiento que no sé dónde es, ahora lo pregunto. Muy bien. Hola, ¿esto qué es? ¿Qué habituallamiento es? ¿Ah, es? Voy de Mayané. Voy de Mayané, vale, pues ahí queda, venga. Venga, venga, vamos, vamos. Habituallamiento de Pardines, el último. Nos quedamos los 7, 7 por ahí, vamos a apretar. ¿Para acá? Sí.
mare meva, quina arribada èpica d'un sol 878. Quina manera d'arribar, Ángel Caro, que bèstia, que manera de querer que te cuelguen una medalla. Ángel, vaya carrerón, nano. Bueno, para mí sí, pero comparado al nivel que hay, ¿no? Pero bueno, el nivel cada uno pone el suyo. Muy bien, me gusta mucho. ¿Has disfrutado de las vistas? Sí. ¿De la carrera en sí? Sí, me ha gustado más mucho el camino. Está muy bien. ¿Volverás? Creo que sí. Yo creo que sí, con la cara de felicidad que traes, yo creo que sí, caballero. Hombre, hemos luchado, pero ya, me ha gustado. Es que te lo has currado, ni más ni menos. Enhorabuena, Dignify, claro que sí. Nos apartamos. Pues aquí se acaba. Gracias. Aquí hemos acabado, chicos. Luego en el coche explico un poquillo más. Reventado, pero está muy bien. Por lo menos hemos apartado todo lo que hemos podido. ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? Buenas. Lleva un rato aquí. Un ratito. Cabrón. Yo he pensado, bueno, no lo he visto en ningún lado. Yo no creo que la hemos podido. Bueno, venga, corto. Hasta la próxima, amigos. Muy bien, Teu.